Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa, para las que no me conocen, para los que están por primera vez aquí, bienvenidas. Espero y este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para mis hermosas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y chicas, este es el modelo que les voy a enseñar a hacer esta vez. Es este mocasín, algo diferente a lo que tenemos en el canal. Y bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. En esta ocasión vamos a ocupar esta marca, es Eulalie, es hilaza de algodón 100% y esta marca es de la línea Omega. Este hilo, perdón, te recomiendo utilizar un gancho número 4 que vienen siendo los de acero. En milímetros vendría siendo 2.0, pero aquí está. Yo lo voy a ocupar en color blanco y en color cafecito. Vamos a ocupar lo que va a ser un botón y vamos a ocupar un gancho de 2.0 milímetros. Vamos a empezar haciendo una tira de 21 cadenas. Una vez hechas las 21 cadenas, vamos a empezar a trabajar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta cadena, en donde vamos a hacer un punto alto. En ese mismo punto vamos a hacer otro punto alto. Vamos a continuar haciendo 16 puntos altos por toda la tira de cadenas, hasta tener un total de 16 puntos altos. Entonces continuamos haciendo 16 puntos altos. Listo, mis amores, tenemos los 16 puntos altos y en el último punto que nos queda vamos a hacer 5 puntos altos en ese mismo punto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Vamos a continuar haciendo lo mismo que hicimos del otro lado, que fueron 16 puntos altos, de esta manera. Así. Hasta que ustedes tengan 16 puntos altos. Listo, mis corazones, tenemos los 16 puntos altos. Listo. Entonces vamos a hacer en el último punto que nos queda, vamos a hacer 2 puntos altos en ese mismo punto. Entonces tenemos 1. Y tenemos 2. Listo. Ahora vamos a cerrar en la primera, en la segunda, en la tercera cadena con un punto deslizado. Tenemos terminada y cerrada la primera vuelta. Vamos a hacer la segunda vuelta y vamos a hacer una cadena. Esa cadena, como ustedes ya saben, ya nos está contando como nuestro primer punto. Y en los próximos dos puntos vamos a hacer dos aumentos de medio punto. Tenemos 1. 2, continuamos con 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 medios puntos altos. 1, 2. 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Continuamos con 5 aumentos de punto alto. Recuerden que los aumentos son 2 puntos en un mismo punto. Entonces tenemos el primer aumento. Dos. Tres. 4 y 5 aumentos. Vamos a continuar haciendo lo mismo que nosotros hicimos de este lado, lo vamos a hacer de este lado, que son 7 puntos altos, 2 medios puntos altos, 7 medios puntos y 2 aumentos de medio punto. Entonces continuamos con la vuelta número 2. Listo, mis amores, miren, que a ustedes se les encogió de esta manera, como se los
He dicho en varios videos, chicas, ustedes tienen que en cada vuelta acomodar sus puntos. De esta manera, solamente con la yema de sus dedos apachurran, como que aplastan. De esta manera, así miren. ¿Se fijan? Bueno, entonces yo ya tengo los 7 puntos altos, 2 medios puntos altos, 7 medios puntos y 2 aumentos de medio punto. En este, chicas, es el punto deslizado de la vuelta anterior en donde nosotros vamos a hacer un medio punto. Listo. Y esta que ustedes ven aquí, esta es la cadenita que hicimos al iniciar la vuelta. Aquí vamos a pinchar de esta manera, así como lo hice yo, así jalamos y cerramos. Tenemos terminada la vuelta número 2, vamos a empezar la vuelta número 3 haciendo 3 cadenas. Y en los próximos 4 puntos vamos a hacer 4 aumentos de punto alto. De esta manera. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. 4 aumentos de punto alto. Vamos a continuar haciendo 16 puntos altos por este lado de aquí. Entonces, continuamos haciendo 16 puntos altos. Listo, mis corazones, tengo los 16 puntos altos y vamos a hacer 10 aumentos de punto alto. Así. Recordando que los aumentos son 2 puntos en un mismo punto. De esta manera. Una vez que ustedes me terminen de hacer los 10 aumentos, vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado, que fueron 16 puntos altos y 4 aumentos de punto alto. Entonces continuamos con la vuelta número 3. Listo, mis amores, tengo los 10 aumentos, 16 puntos altos y 4 aumentos de punto alto. En el último punto que nos queda vamos a hacer un punto alto solo. Y este es el punto deslizado de la vuelta anterior, el cual nosotros vamos a omitir y sencillamente vamos a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena. Esa cadena ya es mi primer punto. Y voy a hacer un total de 70 medios puntos contando ya esta cadena, la que hicimos al iniciar la vuelta. Entonces, mis amores, terminamos de hacer esta última vuelta en medio punto, con un total de 70 medios puntos. Estamos en la vuelta número 4. Listo, mis corazones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos, ya perdí la hebra. Voy a meter, si ustedes gustan, pueden trabajar el mismo color. En mi caso, yo lo voy a, ya ven que yo hice 2 colores. Voy a hacer una cadena y voy a hacer medio punto en relieve por toda esta vuelta. Así, teniendo un total obviamente de 70 medios puntos, nada más que con la diferencia que lo estamos trabajando en relieve. Así, para que acá abajito nos quede como que una especie de costura, ¿se fijan? Entonces terminamos esta vuelta. Listo, vamos a hacer completamente algo diferente, vamos a hacer una cadena, pero vamos a girar. Vamos a tejer una vuelta por el derecho y una vuelta por el revés. Entonces, en cada vuelta, chicas, ustedes tienen que ir contando sus puntos para que no aumenten o no vayan a disminuir los puntos. En cada vuelta ustedes tienen que tener 70 puntos. Entonces, cuéntenlos, ¿ok? Bueno, una vez que ustedes terminen esta segunda vuelta, la otra la van a tejer por el derecho y así una vuelta por el revés y una vuelta por el derecho. Vamos a hacer un total de 5 vueltas. Mis amores, miren, algo así nos tiene que haber quedado. Yo ya corté la hebra y este era el efecto que yo quería que nos quedara, chicas. Que no nos quedara como que todo parejo, algo diferente. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí, mis amores, miren, nos vamos a venir justamente aquí en la parte de abajo, en donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Ustedes van a dejar 2 para acá y 2 para acá. Vamos a tomar entonces 1, 2 en el tercero. Vamos a poner hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y en donde nos toque lo derecho, aquí yo ya puse este marcador. Vamos a contar 4 puntos para acá. Vamos a contar 1, 2, 3, 4. Aquí en el cuarto vamos a meter el nuevo hilo.
sin contar en donde tenemos el marcador, chicas. Entonces es 1, 2, 3, 4. Aquí está 1, 2, 3, 4. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solamente tomar la hebra trasera. Vamos a dejar libre la hebra delantera. De esta manera. Así. Y vamos a hacer un total de 10 medios puntos. Vamos a hacer algo parecido a la puntera del Converse. 1, 2, 3, 4. Quito mi marcador y en donde estaba el marcador vamos a hacer el punto número 5. 5, 6, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a girar, nos vamos a saltar este primer punto y vamos a hacer en el siguiente el primer medio punto. Entonces tenemos aquí 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 y 8. Tomando solamente las hebras delanteras, vamos a hacer dos medios puntos. 1 y 2. Giramos, nos saltamos el primer punto, en el siguiente vamos a hacer un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 medios puntos. Volvemos a hacer lo mismo, tomamos solamente la hebra trasera, 1 y 2. Giramos, nos saltamos el primer punto, en el siguiente vamos a hacer el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dos medios puntos. 1 y 2. Giramos, nos saltamos el primer punto, en el siguiente hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Dos medios puntos. 1 y 2. Giramos, nos saltamos el primer punto, en el siguiente hacemos el medio punto. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Dos medios puntos. 1, 1 y 2. Giramos, saltamos un punto, en el siguiente un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y
13, 2 medios puntos, 1 y 2, giramos, ya saben, nos saltamos el primer punto, en el siguiente un medio punto, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 2 medios puntos. 1 y 2. Giramos. Saltamos un punto en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Listo. 2 medios puntos. 1 y 2. Vamos a girar y a partir de aquí ya no vamos a aumentar ningún punto. No vamos a saltar el primero, el segundo. En el tercer punto vamos a hacer un medio punto. Vamos a trabajar 15 medios puntos. Entonces tenemos aquí 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 2 medios puntos y volvemos a repetir lo mismo que hicimos ahorita al iniciar esta vuelta. 1 y 2. Giramos, nos vamos a saltar los dos puntos, tanto este como este, 2. El siguiente volvemos a repetir los 15 medios puntos. Cuando terminemos esta segunda vuelta de 15 medios puntos, vamos a hacer dos vueltas más para tener un total de 4 vueltas de 15 medios puntos. Así como la iniciamos, vamos a iniciar las siguientes dos vueltas. Mis corazones, miren, algo así nos tiene que haber quedado y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la parte de aquí. Yo cometí un error al haberlo cortado. Lo hubiéramos dejado como que en suspenso y hubiéramos continuado tejiendo. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a meter nuestro hilo en color blanco. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 3 cadenas. Que esas 3 cadenas ya van a ser, ya va a ser nuestro primer punto alto. Y vamos a hacer un total de 9 puntos altos, contando esas 3 cadenas van a ser 10 puntos altos. Entonces continuamos con los 10 puntos altos. Listo, tenemos los 10 puntos altos y vamos a continuar haciendo 7 medios puntos altos. 1 2 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, llegamos a donde tenemos las hebras sueltas y en esos puntos vamos a hacer medio punto, tomando solamente la hebra delantera. Una vez que ustedes terminen de hacer los medios puntos, vamos a llegar a este punto. Van a hacer exactamente lo mismo que hicimos de este lado, que fueron 7 medios puntos y 10 medios puntos. Listo, mis amores, miren, llegamos a donde hicimos el último punto, ¿se fijan? Bueno, aquí vamos a hacer, chicas, 6 medios puntos, perdón, 6 medios puntos altos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Y vamos a terminar la vuelta con 10 puntos altos, así como lo hicimos al iniciar la vuelta. Entonces aquí están 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces terminamos los 10 puntos altos. Listo, mis amores, ya terminamos. Vamos a empezar la siguiente vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Una cadena, esa cadena ya es mi primer punto. Vamos a hacer medios puntos, chicas, hasta llegar a donde empezamos a hacer los medios puntos. Hasta ese punto, miren. Medio punto hasta este punto de aquí. Hasta el último punto, hasta el último medio punto alto. Listo, mis corazones, miren, aquí está el último medio punto hasta el último medio punto alto de la vuelta anterior. De aquí en adelante vamos a hacer punto deslizado. De esta manera. El punto deslizado lo vamos a hacer hasta el último medio punto que nosotros hicimos, hasta este punto. Entonces terminamos de hacer los puntos deslizados. Listo. Ahora vamos a continuar, ya llegué, miren, ¿se fijan? Ahora vamos a continuar haciendo los medios puntos hasta terminar la vuelta. De esta manera. Entonces terminamos esta vuelta. Una vez que ustedes terminen de hacer los medios puntos, vamos a cortar nuestra hebra. Vamos a perder los hilos y les digo cómo vamos a hacer lo siguiente. Mis amores, miren, aquí tenemos, así nos tiene que haber quedado. Vamos a hacer lo que va a hacer el botón, la tira del botón. Bueno, vamos a tomar... Aquí terminamos, ¿verdad? Bueno, aquí está. Es en el siguiente punto. Ustedes ahí van a pinchar y van a meter su nuevo hilo. Como les digo, vamos a meter el hilo en color blanco en mi caso. Y vamos a hacer 25 cadenas. Así hasta que ustedes tengan 25 cadenas. Listo. Vamos a empezar a trabajar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta cadena. Y vamos a hacer un punto alto alargado. Ahí está. Y vamos a hacer toda la tira de cadenas con puntos altos, pero alargados. De esta manera. Así. Entonces, mis chiquillas, terminamos de hacer toda la tira de cadenas en punto alto alargado. ¿Okay? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saltarnos 1, 2. Uy, perdón. 1, 2. En el tercero hacemos el punto deslizado. Así, una cadena y cortamos nuestra hebra. Y esto lo van a hacer exactamente en el otro pie. Ya de este lado, vamos a acomodar bien acomodado, bien bonito. Y vamos a poner nuestro botón. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Ahora, chicas, vamos a hacer aquí en donde deslizamos. Vamos a meter el hilo en color café y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer punto deslizado solamente... por toda la correa, perdone, me desenfoqué un poquito, les digo, medio punto, perdón, punto deslizado, ya les digo, yo no sé en qué ando pensando, punto deslizado, pero como ustedes se pueden dar cuenta, chicas, solamente el punto deslizado está por toda la correa, lo que es toda la correa, nos regresamos por todo este lado y la parte de atrás. La parte de enfrente no la vamos a tocar, solamente en esta parte. Bueno, si ustedes gustan lo pueden hacer, en mi caso yo no lo quise hacer para poder dejarlo así. Mis amores, para el pie izquierdo vamos a hacer lo siguiente. Aquí está el punto, uno después de donde terminamos. Entonces nosotros vamos a contar 1, 2, en el tercero vamos a pinchar y vamos a poner el hilo. Nada más les estoy enseñando la posición de la correa, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a empezar Ahí está. Aquí nosotros vamos a hacer nuestras 25 cadenas como lo hicimos en el otro lado. Vamos a hacer exactamente toda la tira de punto alto alargado. Una vez que ustedes terminen de hacer toda la tira, van a dejar libres 1, 2 y van a deslizar en este punto de acá. Miren, mis corazones, vamos a dejar libres, como les digo, miren, aquí está 1, 2, hasta acá vamos a deslizar.
Estamos haciendo el pie izquierdo. Aquí hacemos una cadenita y vamos a cortar nuestra hebra. Perdónenme la vida. Cortamos nuestra hebra y la perdemos y listo. Ahora vamos a hacer el punto deslizado. ¿En dónde vamos a empezar? Ahorita les digo. Si ustedes quieren, pueden empezar por este lado, en el último punto, en el último medio punto. De aquí pueden empezar ustedes a hacer el punto deslizado. Estamos trabajando el pie izquierdo, chicas, ¿eh? El pie derecho ya les dije cómo hacerse. Entonces van a empezar ustedes aquí a hacer el punto deslizado. Se van a venir por todo este lado, por todo el lado de la correa, por este lado, y van a terminar exactamente aquí. Cortan su hebra y la pierden. Ponen su botón y ahorita les muestro cómo nos queda. Bueno, chicas, pues así nos tiene que haber quedado, miren. Es el mismo color, y nada más que por la luz se ve como grisáceo, pero no es cafecito. Bueno, mis hermosas, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video tutorial les haya gustado. Y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan. Y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes recordarles que las quiero mucho, que Dios me las bendiga. Les mando un fuerte abrazo y muchos, muchos besos. Que pasen un feliz año y que este año que viene esté lleno de bendiciones para cada una de ustedes. Hasta pronto.